soy Emil Ciodera, nací en la provincia de Buenos Aires, Norberto de la Riestra, y en poco tiempo mis padres se mudaron a la provincia de Buenos Aires, más a la capital, cerca de la capital. Y bueno, yo me recibí en la UBA, hice el ciclo básico en la UBA y después hice la unidad hospitalaria en el Hospital Argerich. Cuando terminé la carrera, que fue en diciembre del año 74, me di cuenta que teníamos mucha teoría, pero poca práctica. Y yo vivía en un barrio, que no solamente somos todos conocidos en los barrios, sino que además están esperando que uno se reciba para no solo consultar, además el orgullo del barrio. Y yo digo, si me llegan a llamar para hacer un parto o alguna situación complicada, es como que uno se da cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Un parto yo lo había visto a 6 metros de distancia, jamás había hecho un tacto, que era que por ahí lo que más me preocupaba. Y entonces decidí anotarme en alguna residencia de medicina general para complementar toda la parte práctica. Pero mi idea era hacer una residencia en medicina general y volverme a Buenos Aires. No era mi idea quedarme en otra. En ese momento se abrieron 4 lugares, que fueron en Misiones, en el Chaco, en Comodoro Rivadavia y en Neuquén. 4 residencias en medicina general. Y yo elegí Neuquén, en realidad, por un tema climático. Y ahí me anoté, me di el examen y la entrevista, y bueno, como salí, aprobé las 2 situaciones, bueno, me encaminé hacia Neuquén. Con una amiga con la que habíamos estudiado siempre juntas, que era la doctora Rita Bilbao. Ella en realidad se había anotado también en una residencia de pediatría, que había también ganado, pero como yo decidí, en realidad ella vivía en pleno centro, entonces no tenía estas dificultades, por ahí tenía posibilidad de hacer una residencia en otro lado, pero bueno, decidió también venirse a Neuquén porque también ganó el concurso. La camada nuestra fue la segunda camada de residentes, en la que entramos solo 6 personas. En todas las otras camadas habían entrado 10, pero nosotros entramos 6. Y bueno, mi idea, ya le digo, que no era quedarme en la provincia, pero después es como que el plan de salud te va atrapando, no te quedan ganas de volverte a Buenos Aires. Y bueno, mi primer destino, a mí me tocó el Cholar. El tema es que cuando hago el camino al Cholar para tomar el hospital, primero cuando nos dieron los destinos, la gente preguntaba, ¿a quién le tocó el Cholar? ¿A quién le tocó el Cholar? Y bueno, yo decía, a mí. Y todo decía, un poco uno va grabando, ¿no?, en el disco rígido las opiniones. Yo había rotado en segundo año de la residencia por la Luminé y también por San Martín de los Andes, en pleno invierno, junio y julio, pero no conocía la zona norte. Así que para mí el Cholar era un misterio y lo único que hacía era recabar lo que escuchaba. Cuando me hacen la mudanza, todo para el Cholar, y cuando yo voy camino al Cholar, muy lindo en el mapa que se ve todo una ondulada con el río Neuquén ahí, pero cuando uno está ahí arriba en la montaña y el río lo ves como a 200 metros, me planteé que, digo, si acá llega a nevar, si hay una nevada, no salgo ni por casualidad de acá adentro. Así que paré el auto en ese lugar, paré el auto a un costado y me puse a pensar realmente si iba a tomar el Cholar o no, porque uno se plantea estar solo en un lugar como médico único y además estar bloqueado sin poder comunicarte porque no existía nada, no existía teléfono, no existía ningún tipo de comunicación excepto las cartas. Y digo, me voy a terminar internada en un neuropsiquiátrico acá, porque realmente, además de los comentarios que yo ya tenía, de que el Cholar como que era un lugar medio complicado para tomarlo.
Así que paré el auto y me acuerdo que venía la ambulancia para una visita programada con la odontóloga y el chofer y un otro médico. Y se pararon y me dice, ¿le pasó algo? Le digo, no, digo, todo bien. Digo, estoy descansando un rato. Digo, sigan camino que yo ya voy. Pero además me esperaban con un asado, o sea, hacía tiempo que el cholar no tenía médico y me esperaban con un asado, ya la mudanza había llegado, así que nadie pensó que yo iba a pegar media vuelta y me volví. Me volví a Chosmalal y ahí le planteé a Fernando Lonfanti, que era el jefe de zona en ese momento, que no pensaba ir al cholar. La otra posibilidad que tenía era Tricaomalal, que también iba como médico único, así que digo, bueno, jugada por jugada, planteé que el único lugar que iba a tomar era Andacollo, donde ahí le habían destinado a la doctora Bilbao, que era mi compañera de estudio y comercial, porque habíamos hecho como... trabajábamos juntas, hacíamos reconocimientos médicos como para poder comprar los libros en la facultad, porque nuestros padres eran de clase media y no eran tan pudientes como para poder comprar todos los materiales que necesitábamos, ¿no? Así que, bueno, me acuerdo que Fernando no estaba muy complacido con mi decisión y se armó un revuelo bárbaro en realidad. Y yo le digo, mira, esta es mi última decisión, espero 5 días, que me voy a Andacollo a ayudarle a Rita con la mudanza y espero 5 días. Si ustedes no me contratan allá, yo me vuelvo a Neuquén, porque bueno, tengo que conseguir trabajo, obviamente, ¿no? Y sabía que trabajo iba a conseguir, porque además los residentes eran gente muy, muy bien formada y todas las clínicas estaban esperando que alguno desistiera de ir al interior para darle trabajo, ¿no? Así que, y si no, también yo era docente, así que de última digo, voy a dar clase a una escuela, pero realmente me parecía una locura quedarme, ir a andar al cholar. Creo que fue premonitorio nosotros salimos en mayo del 77, y el 20 de junio del 77 fue la gran nevada, que fue terrible, porque teníamos 1 metro de nieve, y después no solo que la nevada, que después cayó una helada impresionante y que no se derretía la nieve, así que si yo me hubiese quedado en el cholar, duró 25 días, estuvimos bloqueados en Andacollo, 25 días, sin poder movernos, y habiendo hecho el chofer un camino de la casa que estaba pegada al hospital para poder movernos de la casa al hospital, ¿no? Así que mi mudanza llegó recién un mes después a Andacollo. Bueno, finalmente aceptaron mi propuesta. Lonfanti viajó a Neuquén para hablar con María Elena Chiesa, y porque en ese momento la subsecretaria era Nancy Divi, que era bastante rígida y no aceptaba por ahí estas cosas de que uno decidiera dónde iba o no, porque bueno, uno firma un contrato, pero bueno, en ese momento me planteé, dije que no había firmado un contrato, pero no había dejado los ovarios en la subsecretaría, así que no pensaba ir. Y el único lugar ese, porque ya digo, la otra propuesta que podía llegar a tener era Tricaomalal. Así que bueno, me contestaron que sí y ya quedé como médico de planta del hospital de Andacollo. Y Rita quedó como directora del hospital, porque en realidad era su destino. Y nosotros, bueno, tratamos de organizarnos ahí y las posibilidades de comunicación era lo más complicado de la zona, ¿no? La única forma de comunicarnos que se podía llegar a tener era con la policía, que tenían una radio desde Cambio y Fuera, ¿no?, que se usaba en ese entonces, pero no había ninguna otra forma. Y bueno, nuestro ingreso, me acuerdo que el 20 de junio, que se hizo como un festejo en el pueblo, nos invita a la policía a jugar un partido de ajedrez con el jefe de correos, porque nadie le podía ganar.
Entonces esperaban que viniera alguien, un profesional o alguien, para que ponerle como contrincante a ver si alguien podía ganarle. Y nosotros nos causó gracia la invitación, pero yo digo, vamos a aceptar, porque sí, con la policía no tenemos que llevar bien, porque son los únicos que después nos pueden facilitar un montón de cosas. Rita no se animó a jugar, yo hacía 1000 años que no jugaba al ajedrez, ni tampoco tenía mucha práctica, pero bueno, nos fuimos allá el 20 a la tardecita y a jugar con el jefe de correo, ahí conocimos a todos los policías, porque Andacollo es chico, era chico en esa época, y por supuesto que no gané el partido, pero por lo menos lo puse nervioso al jefe de correo, cosa que a los policías le causó mucha gracia, ¿no? Porque me había quedado apenas unos peones y casi le hice un jaque mate con los peones porque no tenía más piezas. Bueno, eso solo ya como que ellos se pusieron contentos de que alguien por lo menos le hiciera poner nervioso al jefe de correo. Hicimos una buena relación con ellos que fue muy importante pues, después de nuestra estadía en Andacollo. Otra de las conclusiones a la que llegué estando ahí es que la que más tiempo iba a estar sola en el hospital era yo, porque Rita era la directora, ella tenía que ir a las reuniones de zona y además de las visitas programadas que hacíamos las dos. Y después las derivaciones que había que hacer por ahí por alguna cirugía o eso, teníamos que, generalmente las hacía Rita por un tema de que aprovechaba para pedir insumos o algún tipo de dificultad que tuviera el hospital. Nosotros, el 20 de junio, después de la partida de ajedrez, cuando salimos de la comisaría estaba nevando. Y ahí fue esa la gran nevada que nos bloqueó durante 25 días. Fue dramático porque el hospital se había ampliado hacía poquito tiempo, tenía una ampliación de 2 salas de mujeres, 2 salas de hombres y la sala de partos, pero no se había alcanzado a prever todo el tema de calefacción. Así que tuvimos 1 o 2 partos donde los chicos se pusieron amarillos por injuria por frío, tuvimos que inventar en una de las habitaciones que sí, la parte de adelante tenía calefacción, inventar como una incubadora en una habitación y después vimos que no podíamos seguir haciendo los partos de esa manera porque evidentemente se iban a poner todos los chicos amarillos y nosotros no teníamos para hacer bilirrubina o algunos controles para saber si estaban para algún tipo de otro tratamiento como la sanguinotransfusión, etc. ¿No? Así que, bueno, aprovechando que el cura del pueblo había hecho una radio local, pedimos a través de eso que todos los que le sobraran, porque el único elemento que había era el queroseno, que a todos los que le sobrara algo de calentadores o lo que fuera, que lo trajera al hospital para poder calefaccionar todo ese lugar. Y bueno, mucho aporte, sobre todo de calentadores, que le poníamos la lata de leche, que le hacíamos agujero como para hacer que se difundiera el calor. Y en el patio nos habían traído unos aparatos grandotes de la querosén, que ahumó todo la nueva parte pero bueno, al menos estaba calefaccionado, ¿no? Así que eso fue el primer la primera situación, digamos, que se nos complicó bastante con el tema de la nevada, porque además se congelaron las cañerías, nosotros teníamos una sola estufa eléctrica para nuestra casa, que la llevábamos a la sala de parto para que pudiera estar un poco calefaccionada la gente, ¿no? Y después, bueno, lo que hicimos después de esto lo que me planteé es que teníamos que armar un equipo de trabajo, porque el estar solo necesitaba gente que colaborara. O sea, nosotros en esa época no teníamos límite de consulta, se atendía a la gente que venía. Entonces, por ahí uno estaba con una situación de urgencia acá y de golpe nos llamaban de las ovejas porque el médico
estaba de vacaciones o lo que fuera, bueno, teníamos que tener una cierto equipo trabajando. Así que yo formé a dos personas que fueron las que más me parecieron que podían funcionar, que una fue Beto Arévalo, el chofer, realmente una persona excelente, protectora, una disponibilidad impresionante para todo, así que a él le enseñé a manejar para sacar radiografías y también cuando salíamos en la visita programada nos hacía todo llenado de carné y todo eso. Y a la esposa, que era Virginia Bravo, una enfermera, le enseñé a hacer tactos, partos, manejar los goteos, las inducciones, y eso nos facilitó un montón la tarea, ¿no? Porque, por dar un ejemplo, una vez me llama, yo estaba con una situación complicada en Andacollo, Rita no estaba, estaba en Chosmalal, y me llaman de Las Ovejas que tenían tres parturientas. Yo no podía dejar el lugar porque estaba con otro problema y bueno, le digo, Virginia, ¿te animás a ir a Las Ovejas y evaluar a las tres parturientas? Me dice, sí, me animo. Y como iba con el marido, porque el marido era el chofer, un poco para ellos era también una salida. O sea, no... Y además tenía muy buena predisposición, ¿no? Beto era una excelente persona, era capaz de arriesgar su vida por salvar una persona o por una derivación. La verdad que, bueno, ojalá que esto sea un mini homenaje para él porque realmente fue un tipo espectacular, ¿no? Y bueno, ella va a Las Ovejas y al rato vuelve, o sea, al rato, después de unas horas vuelve trayendo una persona, una parturienta que ya había tenido su bebé. Me dice, mire, doctora, digo, bueno, ¿qué pasó? Dice, ella estaba con mucha dilatación, le puse un suero y le hice el parto. La otra, una primeriza que estaba apenas, dice, no tenía nada, y la otra le faltaba un montón. Así que bueno, ella resolvió las tres situaciones y se vino con la que había tenido el parto para tenerla internada un par de días. Esto realmente facilitó mucho el trabajo, ¿no? Porque Virginia era de una mano derecha, o sea, cuando estábamos solas, además ya habiéndose habituado a manejar determinadas situaciones, sacaba un montón de problemas de encima. Y bueno, la verdad que el interior, como una vez el doctor Plaza, que era el jefe de zona 1, dijo, el interior es muy lindo, pero el alma se hace jirones, ¿no? Eso lo dijo cuando se llevaba una residente para Picún Leufú, a mí me quedó grabado. Porque no solamente la parte médica en el interior, el interior es, hay un montón de temas que uno tiene que ver y solucionar, que a veces hasta es frustrante porque son pocas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ver cómo le quitaban la tierra a la gente, a los mapuches, la tierra que estaba por ahí en el llano, al lado de los ríos. Y no solo quitarle las tierras, sino que, bueno, después le dieron casa en el cerro, pero la gente que ocupaba sus tierras o que compraba, pagaba los impuestos para quitarle las tierras, terminaron alambrando, impidiendo que los chicos por ahí bajaban a caballo a la escuela. Y después al alambrarle y no ponerles un portón o un lugar, una tranquera como para pudieran pasar, ya tenían que venirse de la montaña a pie. Y bueno, todas estas cosas que no son solamente médicas, ¿no? Y bueno, apoyar al maestro que batallaba con todas estas situaciones y que eran bastante complicadas para la gente. Siempre me acuerdo cuando me hicieron la entrevista que Lores me preguntó si usted, bueno, dice, usted está en un pueblo, dice, tiene que juntar la basura, ¿cómo lo haría? Eso me hizo en la entrevista de Neuquén cuando estábamos dando el examen. Y yo pensaba, digo, se tendrá que ocupar el intendente, pensé entre mí, de la basura. Pero bueno, obviamente que si él me estaba haciendo esa pregunta, me hizo acordar un profesor de la,
de microbiología, que nos preguntaba cuánto salta una pulga o cómo limpia usted un submarino o dónde tira la basura. Y me acuerdo que digo, bueno, como dicen los chicos ahora, no la voy a caretear. Y le dije, la verdad que no tengo idea. Le digo, pero estoy segura de que algo se me va a ocurrir. Me acuerdo de Lore porque me hizo la pregunta y me acuerdo de María Elena, que era la primera vez que la veía, porque María Elena le causó gracia mi respuesta. Después no me acuerdo, eran como 6 o 7 personas las que nos entrevistaban. Así que bueno, Andacollo, nosotros, gracias a Dios, no se nos murió nadie durante un año. Y después la gente que murió no fue porque se muriera dentro del hospital, sino porque ya venía con problemas serios por accidentes o porque, bueno, un chiquito por ahí los ataban a la montura para llevarlos y el caballo se desbocó, la montura se ve que estaba floja. Y todas esas muertes fueron como accidentes, pero no, por eso digo, nosotros tuvimos esa suerte de que no se nos murió nadie durante un año y creo que eso también nos hizo afianzar mucho dentro del pueblo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste en Andacollo? Un año y medio. Tuve un año y medio. Y además, es una experiencia muy importante la que uno hace ahí, porque no solamente uno crece médicamente, crece como persona, pero además, en mi caso, uno crece espiritualmente. Yo digo, nací dentro de la iglesia evangélica y aprendí a rezar en castellano. Después hice la secundaria en una escuela católica y aprendí a rezar en latín. Y en el interior aprendí a rezar hasta en arameo, porque con las situaciones tremendas que uno vive, te digo que es... yo voy a contar dos porque fueron muy, muy, muy evidentes. Así que una, cuando estábamos bloqueados, tuve una mujer que estaba en trabajo de parto con dilatación completa, casi encajado el bebé, y uno sabe que en la presentación de frente no sale porque es el diámetro más grande que presenta el bebé y queda ahí y estando bloqueado, que no sabe cuándo va a poder pasar la paciente, puede morir el bebé y puede morir la madre. Así que bueno, en ese momento digo, voy a romper la bolsa y a intentar de revertir la cabeza, de que se flexionara. Pero bueno, entre medio, la oración, ¿no? Porque realmente uno dice, bueno, Dios mío. Y yo digo, cuando uno pide por otro, es como que enseguida la respuesta está, ¿no? Le rompo la bolsa y voy tratando, así, pongo la mano para ver, cuando bajara, de empujarla, y la cabeza sola, de la frente, se ubicó solita. Impresionante, porque habitualmente cuando la cabeza está deflexionada es por algún motivo. Y la otra situación, cuento dos nada más porque son muchas, fue Rita había hecho una desviación, se había ido a Chosmalal y a mí me llega un parto de mellizas. Nace la primera y la segunda viene transversa con procedencia de mano. El tema es que los gemelares, habitualmente el segundo gemelar, si uno no hace el parto dentro de los 20 minutos, suele morirse porque se desprende la placenta. Entonces, ¿qué hacer, no? Porque, bueno, sola había que intentar una versión interna o externa, y sola no lo podía hacer. Virginia no estaba preparada para eso tampoco. Así que, bueno, rezando, tomé la decisión, la cargué en un Citroën 13B que tenía yo, de esos que venían con la lona arriba, las tiritas, casi un auto, porque no era un auto, era casi un auto, y la acosté en el asiento de atrás, la acostamos, ¿no? Le puse el suero, tratando de frenarle las contracciones a que tuviera cero contracciones para que no se desprendiera la placenta, y encaré para Chosmalal. Nunca hice el viaje tan rápido, son 50 kilómetros, pero con el Citroën
Lo hice en 55 minutos. Está bien que yo ya a esa altura conocía el camino como la palma de mi mano y sabía dónde tomar velocidad para poder las cuestas, que no quedarme en las cuestas, ¿no? Llego a Chosmalal, los latidos todavía estaban bien, y entonces le digo, estaba Bettoli como ginecólogo, le comenté lo que le digo, si te animás, hacemos una versión interna y externa, o sea, uno de interno y yo te ayudo de afuera o al revés, y si no, directamente, si no nos animamos, tenemos que hacer una cesárea. Dice, intentemos, total, los latidos estaban bien. Bueno, y ahí nació la segunda melliza. El tema fue cuando la fueron a notar, porque una nació en Chosmalal y otra nació en Antecollo. El juez de Pan no quería. Dice, pero ¿cómo van a hacer una acá y otra allá? Dice, sí, pero así fue. Dice, ella nació en Antecollo y la otra nació en Chosmalal. Bueno, pero yo digo, los rezos daban su resultado, ¿no? Porque la mayoría de las veces, cuando uno no saca al segundo gemelar rápidamente, el segundo gemelar muere. Así que bueno, fueron situaciones realmente. Y en general, todas las situaciones en el interior son complicadas. ¿Tu siguiente destino cuál fue? Chosmalal. Chosmalal. En Andacollo, también quiero destacar al cura, ¿no? Isidro. Porque el cura, si bien no fue un gran líder espiritual, pero fue un tipo que dio mucho empuje al lugar, tanto a Andacollo como a Huinganco. Él estuvo en la idea del vivero, en la idea de la fábrica de dulce. Y además, era un tipo que si uno podía pasar un momento agradable y risueño, porque era realmente un personaje, ¿no? Isidro era. No parecía cura, nunca se vistió como cura. Cuando llegó a Andacollo, llegó en un meari de esos que se usaban de todos colores, sin nada de techo. Y Rolando Figueroa, que era el intendente de Huinganco, cuando él se presenta, le dice a la hermana, él dice que es el cura, porque bueno, él no le creía realmente. Nadie le creía que era cura. ¿Y en Chosmalal estás cuánto tiempo? En Chosmalal estuve 2 años. Nosotros bajamos en noviembre de 1978, porque Malcolm lo iban a. Bueno, digo que el cura se terminó casando con la hermana del intendente, para terminar esa historia, ¿no? ¿El cura se terminó casando? Con la hermana del intendente. Y lo bien que hizo, porque. ¿Con la hermana Figueroa? Con la hermana de Rolando Figueroa. Se tuvo que ir del pueblo un tiempo, estuvo en la escuela de aluminé, en albergue, y después volvieron, hasta el día de hoy están ahí en Huinganco. A nosotros, cuando Malcolm le ofrece la dirección de Chosmalal, él viene a preguntarnos a nosotros si nosotros íbamos a aceptar. Ahí nos enteramos de que nos pensaban bajar a Chosmalal, ¿no? Digo, si nos ofrecen, vamos a irnos, sí, a Chosmalal. Y también Daniel Vincent bajó de Butarranquil a Chosmalal. Y bueno, en realidad íbamos como complemento de especialistas. Había una pediatra, un tocoginecólogo y un cirujano. Pero bueno, los conflictos que se establecieron en los primeros meses fueron bastante importantes, porque ellos, lo que pasaba con los residentes lineales de Buenos Aires por ahí es que ellos tenían siempre alguien atrás que los supervisaba. Entonces, como que no tenían tema de resoluciones. Y nosotros, si bien no íbamos, por ejemplo, tuvimos un pie, los dos conflictos más importantes fue un pie bot de un bebito, que nosotros ya habíamos aprendido a hacer los vendajes y empezar los primeros tratamientos hasta que pudiéramos pasarlo hasta Neuquén o hasta el traumatólogo. Y ellos, por ejemplo, la pediatra no nos permitía hacer ningún tipo de tarea, o decía que no, dice, tiene que verlo alguien que sepa. Y todo se derivaba, por ejemplo,
Una embarazada le sacaron, antes no existían las ecografías, le hicieron una radiografía, y la radiografía depende de donde uno ponga el foco, se proyecta la cabeza, claro, le había quedado una cabeza así al bebé, pero cuando uno lo revisaba veía que la cabeza era normal, dice, no, tiene una hidrocefalia, a derivarse. Y todo se derivaba. Entonces no, finalmente no se cumplía la función del médico de familia o el médico rural, que era tratar de ir solucionando los temas en los lugares centrales o en el mismo interior, para no ir con todo, porque además el lugar de derivación eran 250 kilómetros o 450 kilómetros. Así que bueno, una situación bastante complicada con los especialistas, y lo que pasó es que presentaron la renuncia a forma de presionar, ¿no? De presionar como para que, medio como que nos sacaran a nosotros. Y la subsecretaría les tomó la renuncia a ellos. Así que a los pocos meses quedamos, la doctora Bilbao quedó a cargo del sector de pediatría, yo quedé a cargo del sector de tocogineco, sin haber hecho la capacitación de especialista en tocogineco, y Daniel Vince en clínica médica. Es decir, y los especialistas se quedaron sin trabajo porque... Y bueno, a partir de ahí yo estuve, ahí nos agarró la guerra de, bueno, con Chile, con el Bigle, y toda situación, bueno, porque fue todo el tema también de, ya había empezado en la facultad todo el tema nosotros en la unidad estaba la NUCE, que también hubo situaciones complicadas en la facultad porque se habían reunido en el subsuelo y cayó la policía y bueno, un montón de gente quedó. Y en Chosmalal estuvo cuando nosotros llegamos en noviembre, en diciembre fue la guerra con Chile por el tema del canal de Beagle. Lamentable porque llegaron los camiones de Unimog y 40 cubiertas rotas estaban en la gomería. Los chicos de 18 años se habían caído por la montaña. Yo, ¿qué guerra vamos a ganar de esta manera? O sea, una cosa vergonzosa el estado de los vehículos y las cosas. Y lamentablemente que los chicos llevaban, ¿no? Pero bueno, finalmente no pasó nada. Me acuerdo que en algún momento explotó una garrafa, justo estaba mal con él de guardia, y bueno, como nos habían enseñado a tapar todo, a oscurecer todo, él pensó que había empezado la guerra, me acuerdo, y finalmente, bueno, fue un revuelo en el hospital y era una garrafa que había explotado no sé dónde. Eso fue tragicómico, ¿no? Porque realmente, eso era de... Y bueno, de ahí yo pido la capacitación en tocogineco, cuando ya tenía 3 años y medio de interior. Estoy un año más en el hospital de Neuquén haciendo solamente tocogineco, porque bueno, tenía que hacer un poco de colposcopía y afianzar un poco más el tema de cirugía. Y el siguiente destino fue Zapala. Estuve en Zapala en el año 80, todo el año 81, de diciembre del 80 al diciembre del 81, y ya después gané el concurso acá en Plotier y me quedé en Plotier hasta el 88. Ese fue mi itinerario de trabajo, digamos. ¿Cargo de gestión tuviste? No. No. Siempre estuve a cargo del sector de tocogineco, eso solo. No. El cargo de gestión es que dirección. ¿Qué persona? No. Dirección del hospital. No, fui jefa de área de programa en Chosmalal, pero bueno, no me parece. ¿Y ese conflicto entre generalistas y especialistas, cuando fuiste especialista, cómo lo vivías? Bien, porque teníamos muy buena formación nosotros. Pasábamos 3 meses en primer año y 3 meses en segundo año por cada especialidad,
tuvimos una formación muy, muy buena, ¿no? Sobre todo, yo no puedo hablar de las siguientes camadas, pero las primeras camadas tuvimos, la verdad, que instructores excelentes. Y yo tuve la suerte, además, de que nadie quisiera hacer guardia con uno de los ginecólogos que había en el hospital de Neuquén, que era Luis Villa, porque era, por ahí era un tipo medio agresivo, violento, que se cronometraba las cirugías y todo el mundo tenía miedo. Entonces, cuando yo empiezo a rotar en tocogineco, me planteaba, dice, gorda, ¿por qué no, si no agarras vos la guardia con Villa, que son, tenés más paciencia? Y la verdad que Villa era un excelente cirujano, era un excelente profesional, tenía una técnica quirúrgica impresionante. Y a mí el hecho de haber hecho guardias durante 6 meses con él, no solamente en las guardias, sino que también después, como nos llevábamos muy bien, él en las cirugías programadas pedía que yo lo ayudara, entonces eso hizo que tuviera una formación hasta quirúrgica sin habérmelo propuesto, digamos. Entonces cuando tomo a cargo el sector de tocogineco, yo tenía una formación muy, muy buena en tocogineco. Así que realmente digo que Luis, si bien nadie quería hacer guardia con él, me acuerdo que la primera cirugía que me mandan a ayudarle, él se ponía nervioso cuando no le ayudaban. Pues el único que usaba una aguja que se llamaba Reverdén era él. Era el único que hacía él pasar la aguja, y uno tenía que enhebrarle, pasarle el hilo, o sea, el ayudante hacía todo. A los 15 minutos de estar operando, me miró con una cara como diciendo, yo me di cuenta que estaba súper nervioso. Digo, este me va a poner un separador enseguida en la cabeza, porque era bastante jorobado. Y le digo, mire, doctor, vamos a hacer una cosa. Yo es la primera vez que le ayudo. Recién estoy viendo cómo opera usted, que opera distinto a todos los demás. Si me da 3 cirugías, le pido, 3 cirugías, si yo a la tercera cirugía no le ayudo bien, no le ayudo nunca más, me desaparezco de su guardia. Pero ahora déjese de cronometrar, por lo menos por 3 cirugías no se cronometre, porque obviamente que yo no voy a llegar a él en 25 minutos, hace una cesárea. Encima todo lo operaba con fan steel, él no hacía cirugías medianas. O sea, la incisión mediana, él operaba todo con Fanestil, cosa que nadie hacía, o sea, nadie operaba un útero con una Fanestil. Así que a la tercera cirugía, por supuesto que yo me llevaba hilo a la casa de residente y empezaba a practicar con los dedos para mover los dedos, porque digo, bueno, si no, pierdo. Y me gustaba cómo operaba él. Así que me gané el puesto, digamos, de ayudante. Él hacía guardia los martes, yo estaba fija, cuando estaba por tocogineco, estaba fija los martes, martes, jueves, martes, viernes, martes, jueves, sábado, martes, jueves, domingo, martes, viernes, domingo. Pero el martes era fijo porque cuando yo llegaba a tocogineco, todo me decía, la guardia de Villa es de Milce. Y a mí me hicieron un gran favor porque realmente él tenía una técnica quirúrgica limpia. Ninguno operaba como él. ¿Y qué hizo que no te volvieras? ¿Qué te atrapó de Neuquén o del sistema? El sistema de salud me atrapó. Y otra cosa, porque era una organización realmente muy interesante, que no existía en ningún otro lado del país, porque las otras residencias se habían cerrado, y realmente esto de trabajar en el interior, de ir rotando, que en algún momento se planteó que todos los que se recibían de médicos fueran un par de años hacia hospitales del interior, pero después no, me parece que no se cumplió, que debería hacerse eso, ¿no? Porque es una experiencia muy, muy importante. Y después también que mi madre, que si bien había llorado todo cuando me vine para acá, mi mamá no quería que volviera. Estaba todo el tema de militar, ellos lo vivieron muy mal, porque yo tenía una prima que había estado involucrada con montoneros, y una vez la fueron a buscar a mi casa y casi lo matan a mi papá. Así que mi mamá no quería saber nada que volviera. Además, nosotros cuando estuvimos en mayo, nosotros vinimos en mayo del 75 y en julio nos mandaron a rotar al hospital de clínica
con este, el profesor Burucúa, todos los residentes se fueron a la Plaza de Mayo para hacer un reclamo. Era la época de Isabel Perón, o sea, ya había muerto Perón y estaba Isabelita en el gobierno. Y nosotros fuimos a verlos, porque bueno, ya que están todos ahí, vamos a aprovechar y los vamos a saludar. La cuestión que cuando llegamos, todo bien, y en un momento miramos así y estaba un militar al lado de otro con esos, no sé cómo se llaman, que tienen bala de goma. Y realmente, viste, te quedás, porque estaban haciendo un reclamo tranquilo, ¿no? Nadie estaba haciendo nada. Pero bueno, la barrera era tan pegados que no era imposible salir para aquel lado, lo único que quedaba era la Avenida de Mayo y la catedral enfrente. Y en un momento, después de un grito, todos dispararon al aire. Y una compañera que estaba hablando conmigo, que estaba con tacos, salió corriendo, se salió un zapato, cayó en el piso, el novio la levanta, otro cae, también salió corriendo insultando a los militares y cayó, le dispararon con la bala de goma directamente en la espalda. Una cosa que, bueno, toda esta, y mi mamá, bueno, que supo toda esta situación y que sabía lo que estaba pasando, me dice, yo te voy a ver, si querés me voy a vivir con vos, pero no te vuelvas, no te vuelvas. Y bueno, todo eso hizo también que, porque uno vuelve también por la familia y el desarraigo y eso, pero bueno, realmente las cosas no estaban bien en Buenos Aires y después, bueno, es lo que digo, a mí me atrapó el plan de salud, ¿no? Porque yo digo, ojalá hubiesen hecho todas las provincias algo parecido, ¿no? Como esto, porque... es muy importante que además tomemos, porque uno no tiene noción de lo que pasa en estos lugares. Sale, es como los que manejan de un escritorio y quieren apagar los fuegos de Mariloche, qué sé yo, una cosa que no, hay que estar en el lugar, ¿no? Para saber bien cómo funcionan las cosas, qué es lo que sucede con la gente. Y es una experiencia muy positiva para la gente que se recibe, ¿no? Pero bueno, no, eso en algún momento se había planteado de hacer esto, pero no, después no prosperó tampoco de que toda la gente. Acá, por ahí en la Universidad de Roca o de Chipoletti van a rotar un poco en el interior unos días. Pero no sé si en otro lugar se está haciendo. ¿Algún maestro que no hayas nombrado en tu formación o maestra? Como residente o como médico, persona bueno, que esté... Bueno, la verdad que sí, tengo que nombrar a todos los instructores, o sea, todos los instructores fueron muy, muy buenos, y son muchos los que tendría que nombrar, pero la verdad que María Elena Chiesa fue, me parece, el alma de la residencia un poco, y que ha dejado un montón de cosas, ¿no? Pero no quiero olvidarme de ninguno, pero realmente Hugo Iglesias, en traumatología, Alejandro Ferrari, después Bonorino, el pediatra, el neonatólogo Bulgarelli, bueno, mucha gente, Lozada, Daniel Correa. O sea, mucha gente, que además ellos tenían muy buena formación y que realmente nos pasaron, nos dieron mucha Corradi también en ojos, ¿no? Porque hacíamos de todo, hasta laboratorio hacíamos, ¿eh? En el interior se hacía de todo. No solamente de medicina. Y también un poco nos costó, porque uno sale por ahí con las pantaneras, ¿no? Es decir, bueno, para... Bueno, los chicos tienen que bañarse todos los días, tienen que la salsita blanca, y después te da cuando vas a... Porque al principio, bueno, decís eso, pero después cuando te vas a ver dónde viven, que viven con dos paredes de piedra y dos de lona, decís, gracias a Dios que no me dieron bolilla de bañarlo todos los días. O que la salsa blanca, si tienen una sola olla para toda la familia, ¿de dónde van a hacer la salsa blanca? Entonces, bueno, un poco la realidad te golpea duro, ¿no? Porque... hasta agradecer que no te hayan dado bolilla, ¿no?
Y por ejemplo, nos pasó también otra cosa graciosa: es que, decir, hombre mayor de 50 años, tacto rectal para descartar tumor de próstata. Y bueno, viste, al tercer tacto que hicimos, no quería ningún hombre pisar el hospital. Así que bueno, tenés que recular en un montón de situaciones porque te quedás impaciente. Así como las mujeres no iban. Por ejemplo, yo roté un mes en Aluminé y creo que vi todas las mujeres de Aluminé, Rucachoró y de toda la zona aledaña, porque como había médicos varones y mucho tiempo, nadie se revisaba de las mujeres. Así que cuando yo llego, una mujer, bueno, se vino todo. Me dediqué a atender mujeres el mes que estuve en Aluminé. Y gracias a eso, bueno, descubrí algunos cánceres de cuello uterino que ya estaban un poco avanzados, porque como no se iban a hacer ni un Papanicolaou ni nada, que era lo único que se podía hacer en ese momento, ¿no? Así que acá dijimos, bueno, la norma será esta, pero vamos a tener que dejarla la norma, porque si le hacemos un tacto rectal, hasta los policías cuando venían, digo, viste, no nos vamos a quedar con ningún paciente masculino acá. Así que bueno, es como que tenés que, digo dos cosas que son groseras y graciosas, porque es como que teníamos todo ese conocimiento también adecuarlo, ¿no? Ubicarte en el lugar, decir, bueno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y después, bueno, tratar de explicarle a los hombres, en lugar de hacerle el tacto rectal, decir, bueno, si no orina bien, si el chorro no es fuerte, decir, cambiar la metodología del diagnóstico. Pero bueno, no. Mixe, esa experiencia de haber decidido hacer la residencia de medicina rural, el interior, el choque con la realidad, como nombrás, las nevadas, las incomunicaciones, ¿qué significó para vos en tu formación, en tu forma Por eso digo que para mí fue un crecimiento muy importante. Primero porque uno se topa con la realidad y además ver que hay muchas cosas que no podés solucionar, porque no son solamente cosas médicas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos un chiquito internado durante 4 meses porque estaba muy desnutrido, un antiñín, un hijo de un mapuche. Y cuando le dimos el alta, a los 3 días nos llaman de los Miches porque estaba boqueando, que se estaba muriendo. Y en ese momento, yo digo, ¿pero qué pasó acá? O sea, salió perfecto hace 3 días. Bueno, después de mucho insistir, logro que la madre me diga que le había dado un yagüe, ¿no? Que un yuyo. Porque, bueno, está toda esa cultura que ellos medican y finalmente el chiquito, por más que lo llevábamos, averiguábamos a ver si había algún antídoto, finalmente murió. Y yo me entero 30 años después, porque se intoxicó el marido de una actriz con ayahuasca. Ahí me entero que el yagüe es la ayahuasca. Porque leo el diario y dice ayahuasca, entre paréntesis, yagüe. 30 años después me enteré de que se murió el chiquito, ¿te imaginas? O sea, todo esto que vos estás, o sea, no solamente que luchás médicamente por salvar a la gente, sino que además hay un montón de cosas culturales y idiosincrasia de la gente que te superan. Entonces me parece que como que esa soberbia que solemos tener los médicos, como viste, se te va. Bueno, no todo el mundo, pero me parece que adquirís un poco de humildad en esto, de decir, bueno, que no sos un Dios, que hay un montón de cosas que no podés solucionar y que a veces, bueno, uno logra por ahí presionar en otros aspectos, ¿no? Para que mejoren algunas situaciones. Así que para mí fue un gran crecimiento, ya lo dije, un gran crecimiento médico, personal y espiritual, que no lo quiero dejar de lado porque también fue un gran crecimiento espiritual porque Y en ese conocer la realidad, ¿cuánto ayudaron los agentes sanitarios? y bueno, los agentes están en el pie del cañón. O sea, los agentes sanitarios es gente te imaginas que ellos están aislados del mundo ahí. O sea, no tienen muchísimo que ver en esto. O sea, el agente sanitario, las enfermeras, ellos es el aporte inmediato a la gente. Nosotros cuando íbamos a las visitas programadas, por ahí ve 60 pacientes, 80, o sea, porque además viene el médico, el paseo también, ¿no? O sea, si hoy viene el médico, bueno, aunque no tengan nada, aunque te hacen así para que los mire, ¿viste? Pero la gente sanitaria es fundamental.
es fundamental. Y bueno, tener este, gente como el chofer que teníamos, que también he nacido y criado en el lugar, eso fue también... Yo me acuerdo que apareció un hombre que murió en el río y tenía algunos cortes en la cara, y Beto me dice, porque bueno, tiene que decidir hacer un... hasta esas cosas, ¿no? Hacer este, la defunción, o sea, firmar el certificado de defunción. Y él me dice, doctora, a este lo mataron. Y voy a decir, ¿cuántos crímenes habrá sin resolver en el interior de la provincia? Pero bueno, Beto se conocía todas las historias y yo digo, bueno, si vos decís que lo mataron, ahí sí, pues me cuenta la historia de esta persona y bueno, yo digo, muerte dudosa. Y que se arreglen, ¿viste? Que venga el, de donde tenga que venir el... Bueno, viene el médico de policía de Zapala, son 200 y pico de kilómetros, vino re enojado, me dijo de todo. Nosotros teníamos, no teníamos morgue, así que teníamos ahí en donde estaba, en donde se ponía la ambulancia, lo dejamos ahí, y con el pie le hizo así en el cuerpo, y dice, pero es cierto, ¿no ves que murió por muerte por inmersión? Dice, me haces venir 250 kilómetros, bueno, de todo. Me dijo, mira, la mocha ponela vos, yo no la pienso poner. Bueno, pasó. Al año yo ya estaba en Chosmalal. Vine Beto y me dice, doctora, reabrieron el caso. O sea, hasta estas situaciones, ¿no? Decís, vos viste, por eso digo que la humildad también es importante, porque si uno no deja que la gente se acerque, la gente del lugar se acerque, te asesore, que vos formes un equipo de trabajo con ellos, capaz te perdés estas cosas, ¿no? De decir, bueno, le ponés la firma a una muerte que es dudosa y terminás después con un lío bárbaro judicial, porque estás afirmando que murió por asfixia por inmersión y estaba casi seguro, estaban ellos, de que lo habían matado. Y entonces, es un crecimiento en todos los aspectos, me parece. Y además de ubicarte en una realidad donde vos sos una pena, una cosa mínima de, bueno, un granito de arena, ponés tu granito de arena y nada más, no son nada más que eso. Por eso yo no, porque dice directora de acá, jefe de acá, yo ni digo que fui jefe de sector de nada, porque me parece, hemos trabajado todo en colaboración y chao, entonces no. Pero bueno, son experiencias, como dijo Plaza, el interior es muy, muy lindo, pero el alma se hace de quirones, ¿no? Porque hay un montón de cosas que no podés solucionar, o sea, no. Por ahí uno soluciona a lo médico y nada más. Si pudieras, volverías a emprender el viaje de Capital Anacan. Sí, sí. Sin ninguna duda. ¿Fue un acierto? Yo creo que sí, sí. No, ni estoy a repetir, más, me he quedado a vivir acá ya definitivamente, así que de acá al fondo a la izquierda, o sea, no hay otro lugar. Bueno. Mis hijos están acá, mi hijo, el varón, estuvo 30 años después que yo en Andacollo también, trabajando como profesor de música, se encontró y trabajó con las hijas de Beto Arévalo, así que toda una experiencia.